¿Sabías que el médico e investigador argentino Luis Agote efectuó con éxito una transfusión de sangre sí tratada en el año 1914, concretando un hallazgo esencial que mantiene hoy toda su vigencia? Entérate sobre esto y sobre mucho más, recorriendo la línea del tiempo con los 100 hitos de nuestra gran historia en ciencia y tecnología, que podrás encontrar paseando por las calles de Tecnópolis, Parque del Bicentenario. Tecnópolis significa algo que desde la ciencia y la tecnología, desde los profesionales de la ciencia y la tecnología, los trabajadores de la ciencia y la tecnología, siempre aspiramos. Necesitamos más científicos y tecnólogos, necesitamos más ingenieros, necesitamos más pibes que se dediquen a carreras técnicas. Yo creo que Tecnópolis lo que hizo fue hacer confluir todo eso que estaba de alguna manera como piezas dispersas de manera impresionante. Y el resultado a mí me parece insólito, inédito, increíblemente positivo y que a futuro nos da una potencialidad para trabajar el tema de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología desde un lugar absolutamente privilegiado como país en desarrollo. Durante todos estos meses de presentación de Tecnópolis, la gente se ha acercado a los científicos, como no solo los científicos se acercan a la gente, sino también la gente se acerca a los científicos. Y con todos mis compañeros haciendo las notas y las entrevistas, tuvimos que estar en muchas de las charlas que ellos daban. Y es interesante como los chicos preguntan y preguntan desde el lugar común y los científicos, sin creerse parte de la élite, también responden a esas preguntas de sentido común. Eso también es una forma de acercar al público, a la ciencia, y muchos de ellos también consideran que esto es generar vocaciones y despertar vocaciones, que por supuesto esto es un acercamiento y es despertarle la curiosidad a las personas, y creo que se ha logrado. Bueno, fíjense, somos como arquitectos. Un arquitecto puede construir una torre de 300 metros de alto. Y la propuesta de hoy, que fue muy interesante, fue poder compartir con un grupo de gente que estaba muy interesada, hacía muchas preguntas, qué es la nanotecnología y qué tipo de cosas hacemos en ella. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí mucho de la gente. Yo cada vez que doy una charla aprendo las preguntas que me hacen y me llevo un montón de preguntas yo mismo. Eso es lo más interesante, despertar preguntas en el otro y ver qué preguntas el otro te despierta a vos. Lo que más me impresionó de esta charla es ver chicos de 8, 9, 10 años preguntando cosas muy interesantes que para ellos eran muy interesantes y muy fundamentales. ¿Qué dicen? Eso que está arriba es lo mismo que está abajo. Esto se agrupa y después esto se agrupa. Me preguntaron sobre las estructuras de los átomos y sobre la personalidad de los átomos, si tenían vida o no. Mi hija de 5 años me preguntó si un átomo se rompe, cómo se puede arreglar. Pero bueno, la verdad que me voy lleno de un montón de cosas nuevas. Muy, muy interesante. Me encantó. Cada uno de nuestros genes es capaz de las células del hígado. Yo creo que con el solo hecho de haber generado este evento gratuito donde los chicos y el pueblo de todas las clases sociales puede acceder a un entretenimiento masivo ligado al pensamiento, ligado a la reflexión, ligado a interactuar con medios audiovisuales o a ver ciertas cosas que nunca vieron, ya es algo extraordinario. Necesitamos más científicos y tecnólogos, necesitamos más ingenieros, necesitamos más pibes que se dediquen a carreras técnicas. No lo hacen en general por un prejuicio. Tal vez los chicos tengan una vocación científica, pero dicen, no, si yo estoy en una carrera científica me voy a morir de hambre, no voy a tener trabajo, mi sueldo va a ser muy bajo, nadie se va a enterar de lo que hago, no voy a tener estatus, lo que fuera. Y eso es mentira, todo eso es mentira. El salario de los científicos ha cambiado muchísimo. Hay salida laboral, tanto en la ciencia básica como más recientemente en las aplicaciones. La sociedad está mirando en forma diferente a sus científicos. Siempre fue una mirada compasiva y benévola, ahora es una mirada hasta utilitaria. Está bueno que haya científicos. Y eso ocurre acá. Los chicos se encuentran de pronto con un mundo que no está en la escuela, que no está en la tele, salvo excepciones, que no está en los medios masivos de comunicación.
educación y dicen, che, pero si a mí me interesa la física o la química o la ingeniería, está buenísimo esto, ¿por qué no seguirlo? Y eso es uno de los roles fundamentales de Tecnópolis. El hecho de que vengan las familias, de que vengan los papás con sus niños, que vengan los jóvenes de las escuelas, es fundamentalmente también una, si se quiere, una intención de que efectivamente se incentiven las vocaciones científicas, de que se vea que estudiar ciencia es estudiar para el desarrollo de un país, de una comunidad, y que después de todo, todo lo que tocamos es tecnológico y que detrás de esos artefactos hay gente produciendo, que ha estudiado y que está haciendo cosas. A veces va a pasar mucho tiempo antes que los chicos se entusiasmen por este tema, porque estamos como en una era muy tecnológica y muy poco científica en realidad. Tenemos como, somos hambrientos de tecnología, pero tenemos como una ausencia de la matemática, de la física, de la biología. En algún momento o en algún punto Tecnópolis quiere unir eso. Bueno, esto es tecnología, pero detrás de eso hay ciencia. Lo que me parece muy interesante es mostrarles lo que ellos pagan con sus impuestos. Porque nosotros somos parte de la sociedad y nosotros venimos 95% de la educación pública y somos fruto del esfuerzo público de un montón de gente que trabaja para que yo tenga 20 años de educación de primer nivel y para que yo pueda hacer ciencia y divertirme con las cosas que hago. Y entonces mi retribución al país es tratar de hacer tecnología, tratar de trabajar en temas interesantes para el país y además de divertirme yo, rendir fruto al país que me mantiene y a cuya sociedad pertenezco. Y además una cosa que es muy importante es mostrarles que ese camino está cerca de ellos, que nosotros los científicos estamos cerca, estamos a la vuelta de la esquina, somos tipo que vamos a comprar al supermercado y que tenemos pasiones por como cualquier otro, por el fútbol, por las salidas y también, por supuesto, por la ciencia. Bien, me presento muy brevemente. Yo soy este que está aquí, con el pelo corto, bueno, en otras ocasiones. Mi nombre, estoy casado, tengo tres hijas maravillosas, dos de ellas, Dafne y Eugenia, están acá, la otra es un bebé, que está en casa. Soy hincha de Boca, para bien o para mal. Bueno, los científicos somos seres humanos y esa imagen casi caricaturesca de ponernos como personas que no tenemos una vida afectiva o que no tenemos un pensamiento político o que no tenemos un compromiso con la sociedad, se está desmitificando día a día. Cada vez hay más medios de difusión que le llevan al gran público no solamente los hallazgos de la ciencia, sino las personas que están detrás de ellos. Entonces yo creo que este tipo de actividades como la que hizo aquí el CONICET es muy loable. Es muy destacable. No podemos seguir viviendo en una sociedad en la cual la ciencia está divorciada de lo que sucede con el resto de los actores comunitarios o sociales. Como los científicos están ahí en su laboratorio, hacen su vida, en este momento están bastante bien porque digamos, ha mejorado mucho la situación social del científico, pero no puede estar divorciado de la sociedad. Por un lado están los científicos que hacen aplicaciones de la ciencia, los científicos que hacen lo que se llama ciencia aplicada, vacunas, cosas de salud, diseñan puentes, cosas de agro, pero todos los científicos tienen una aplicación, que es considerar que contar lo que hacen es parte de lo que hacen. Cuando consideramos eso, estamos aportando a la sociedad, pues estamos aportando lo que mejor tenemos, nuestro mayor producto, que es el pensar científicamente, no puede ser privativo de los científicos, tiene que estar en toda una sociedad que se quiere mejor y quiere desarrollarse. Y es importante para los dos lados, para el científico porque puede transmitir su pasión y para el público porque puede sacarse algunos prejuicios de la cabeza y preguntar también sobre temas que tienen importancia social, como se ha preguntado aquí sobre las plantas transgénicas o el cáncer, o qué es heredado y qué es adquirido. En fin, hubo muchas preguntas fundamentales que si los científicos no las responden, las va a responder gente que no está preparada para hacerlo y va a generar mitos que en realidad no existen.
por Tecnópolis pasaron muchísimos científicos de distintas ramas. Una de las cosas que tuvimos la oportunidad de conocer fue, o de saber, porque siempre le preguntábamos qué es lo que ellos opinan de Tecnópolis o qué significa Tecnópolis para ellos. Y una de las cosas que fue casi la respuesta de todos fue que esto es maravilloso, que es la primera vez que se sienten representados y que se les da un lugar en la sociedad. Recordemos, como muchos dijeron, que hace algunos años a los científicos se los mandó a lavar los platos, también es algo recurrente en todos ellos, y que desde la creación del Ministerio de Ciencia en adelante, no solo ha cambiado el financiamiento y las políticas científicas, sino también en un reconocimiento muy grande a los científicos, que es un agregado de valor muy importante para un país. Fue y es absolutamente emocionante la devolución de los científicos. Y lo que tampoco pensábamos, digamos, porque los imaginábamos en nuestro imaginario erróneo, los imaginábamos encerrados exclusivamente, digamos, en su temática, en su materia, nos encontramos con una devolución fuerte, amplia, abierta, enriquecedora, y para nosotros eso, digamos, fue muy importante, y en ese sentido debo destacar la importante colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de sus equipos, que hicieron que todo eso tenga un cauce correcto, claro, y que de eso también sirva para poder construir pensamiento para las tecnópolis que van a venir sucesivamente. Tecnópolis tiene la posibilidad de acercarse a la ciencia de distintas maneras, entrando a los distintos stands, hablando con los científicos, pero hay un lugar que es muy interesante y que está por todo el parque, que es la línea del tiempo, que son unos carteles gigantes que te van contando toda la historia de la ciencia desde la revolución de 1810 hasta el día de hoy. La pensamos para en 100 hitos, ¿no? Una selección de 100 hitos de ciencia y tecnología, 50 hitos de ciencia, 50 hitos de historia de la tecnología en Argentina, ver si era posible hacer un recorrido de los 200 años de historia argentina, tratando de hacer una selección, cosa complicada, en la cual esta serie de hitos diera una mirada más bien comprensiva de un hecho muy complejo como es el desarrollo científico-tecnológico en un país latinoamericano, ¿no? La oportunidad de entrevistar acá a la primera física nuclear de la Argentina, una señora que ya tiene más de 80 años, que no sé si debería decir porque ella es muy coqueta, que se llama Sara Rittler. Y cuando le pregunté qué le parecía Tecnópolis o qué es lo que sentía, me dijo que ella, con que los chicos y los adolescentes caminen y miren cada uno de estos carteles de la línea del tiempo, era suficiente, porque ahí estaba el valor que tenía el país. Creo que la línea del tiempo debería ser mirada por cada uno de nosotros y leída con muchísima atención, porque es una clase de historia mientras uno camina. Eso es lo que creo que deberíamos todos, los periodistas, los padres, los hijos, los productores, los que cuidan el parque, los recuperadores urbanos, todos deberíamos mirar esos carteles, porque estamos aprendiendo historia simplemente con el hecho de mirar. En cuanto al criterio de selección de estos 100 hitos, fue una tarea complicada y uno se queda con la sensación de haber sido un poco arbitrario, porque evidentemente uno podría seleccionar muchos más acontecimientos que pueden ser muy interesantes para contar, pero básicamente el criterio fue primero encontrar hitos dispersos a lo largo de los 200 años, segundo que esa selección de hitos mostrara las principales tradiciones, fortalezas si se quiere, que tuvo a lo largo de su historia la Argentina en términos de desarrollo científico y tecnológico. Así que más o menos el criterio fue tratar de mostrar una identidad de nación a partir de estos 100 hitos. A mí me sorprendió por la atención que se le presta. Esto tiene mucho que ver con el diseño del recorrido, me parece, que está muy bien logrado y donde la gente va viendo como
como hitos materiales, instalaciones que llaman la atención, y al lado de estas instalaciones, ¿no?, algo que remite, ¿no?, cuando uno camina por energía nuclear, por el área de tecnología nuclear, de pronto se encuentra con un hito de la línea de tiempo que habla de Atucha, y me parece que eso tiene algo que ver, esta sincronización entre el recorrido y los hitos. Pero a mí me llamó la atención, incluso cuando uno ve 678, por lo menos yo miro 678 y que aparece en esta parte del programa que muestran las fotos de la gente, y muchas de estas fotos es gente recorriendo Tecnópolis y muchos sacándose fotos con los hitos de la línea de tiempo. La verdad que a nosotros nos alegró mucho, y yo creo que hizo o cumplió su, o está cumpliendo su rol de alguna manera de estructurar el recorrido y que la gente no se vaya con una dispersión de hechos curiosos y que llaman la atención, sino con una idea de un recorrido histórico, hitos culturales que fueron más importantes que otros, etc. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of Aquarius and the SAC-D Observatory on an international mission to study Earth's salty seas. Para empezar, algunos comentarios del video que vimos. Obviamente es el satélite que se lanzó el 10 de junio de este año, hace unas semanas. El satélite está volando bien y lo presentamos porque creemos que es una muestra, en forma sintética, una muestra del nivel competitivo de la tecnología espacial argentina, no solo obviamente de INVAP, sino de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y una serie de centros de investigación de la Argentina que han participado en distintas partes del proyecto. Se va a montar sobre un satélite construido íntegramente en Argentina y por científicos argentinos. La ciencia y la tecnología en la Argentina ha tomado el lugar que le corresponde. La verdad que dentro de muchas de las cosas que hay que celebrar en este tiempo argentino es que se conforme una mesa con ingenieros, sociólogos, filósofos, que haya un público diverso. La verdad que en otros tiempos argentinos no hubiéramos podido imaginar un momento como este, un tipo de encuentro de esta naturaleza, la posibilidad de un diálogo que vincule a distintos actores de la vida argentina, que generalmente por prejuicios, por distancias, por desencuentros, en general no se habían encontrado. Por eso me parece que es fundamental el diálogo entre todos aquellos que, participando de la vida universitaria, de la investigación, participando también activamente de lo que hoy está sucediendo en la Argentina, podamos precisamente discutir hacia dónde, cómo, poner en valor lo que se está generando en este momento, señalando de qué manera en esta etapa se recuperaron tradiciones y formas de construir sentido que habían quedado olvidadas durante mucho tiempo. Parece que en ese sentido Tecnópolis es un lugar simbólico muy, muy significativo. La ciencia y la tecnología, yo digo, no solo en Argentina, me parece que en la región estuvo un poco relegada en términos de hecho cultural. Entonces de pronto encontramos o descubrimos a partir de este proceso que se inicia en los últimos años en nuestro país y en América Latina, que resulta evidente que la ciencia y la tecnología tienen que acompañar un proyecto de país. No solo lo tienen que acompañar, sino que tienen que ocupar un lugar primario. En nuestro país eso se reflejó de manera muy clara con la creación de un ministerio. Eso significó poner a la ciencia y la tecnología en la primera línea. Y esto va acompañado de una contraparte cultural. Y en ese sentido me parece que la necesidad de explorar, indagar y llevar al plano de la esfera pública, del ciudadano, a los colegios, a las actividades de divulgación, el hecho científico y el hecho tecnológico, entendidos como parte de nuestra historia, como parte de nuestra tradición. Hoy de nuevo sentimos que hay un país que se mueve, que recupera lo mejor de sí mismo, que recupera el sentido de lo público, que recupera lo que significa la inversión en educación, en investigación, que crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que revaloriza sus universidades, que revaloriza a sus científicos, que revaloriza la relación entre el saber, el conocimiento, la investigación, pero también la mirada crítica de la realidad, la mirada crítica del mundo. Hacer confluir estas cosas y hacerlas confluir de una manera creativa y productiva y ligada también a la producción de bienes reales, de bienes materiales,
me parece que es parte de lo que Tecnópolis le está mostrando a una sociedad que durante mucho tiempo, por distintos motivos, o le dio la espalda o desconocía lo que era la innovación, la ciencia y el trabajo de las universidades. Durante mucho tiempo se desvalorizó, se arrojó fuera del sentido común la importancia decisiva de la vida universitaria, de la vida investigativa, del trabajo de la ciencia, de los vínculos entre ciencia, tecnología y acción productiva y la relación de todo eso con la vida cotidiana. La producción de conocimiento ya empieza a tener un lugar concreto en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en pensar un desarrollo económico sustentable en términos sociales y en términos ambientales. En la política de ciencia y tecnología que ha implementado el Gobierno Nacional, empezando por la creación del Ministerio, apunta a un modelo de país totalmente inclusivo y sustentable, pero a través del conocimiento. Y eso se hace con gente pensando y creando para ese futuro. Obviamente las políticas de ciencia y tecnología de todos los países miran 10 años para adelante, 20 años para adelante, pero sin dejar de hacer una lectura realista del presente, sin dejar de ver la cara de la población, las manos de esa población a la cual atiende, pero diciendo, bueno, con esta gente se puede hacer este país. Hoy por hoy es la educación, es el conocimiento el que permite al Estado, a través de educación universal gratuita, darle un capital sustantivo a cada uno de los habitantes que le permita desarrollarse profesionalmente. Pero eso solo es factible si tenemos una economía donde el valor agregado esté dado precisamente por el trabajo, el capital intelectual. Y me parece que eso es lo significativo de Tecnópolis, que nos plantea justamente un modelo del país donde no es la renta financiera la que determina la riqueza, sino la capacidad de trabajo, la capacidad de innovar, de encontrar soluciones a problemas por una vía alternativa. Tenemos acá muchos ejemplos de que eso es posible. Tenemos desde jóvenes que han creado empresas de videojuegos, que emplean a mucha gente del país, que exportan. Y tenemos también, por ejemplo, una escuela de jardinería del Chaco que enseña técnicas de micropropagación vegetal a jóvenes que sin estudios o a maestras jubiladas. Y a partir de ese conocimiento pueden generar un emprendimiento que les permite tener un sustento más que digno. Parece que ese es el impacto que tiene hoy la ciencia en el país, muy distinto de la visión que tuvo el ciudadano común en el siglo XX, de premios Nobel que trabajaban en lugares recónditos, haciendo no se sabía qué cosas, pero que cada tanto eran reconocidos. Acá tienen una cantidad de desarrollos, no conocen a los hombres y mujeres que están detrás de eso, pero se dan cuenta que esto realmente es importante para el país. Personal era algo, me parece, inimaginable. Primero, porque era, como dije, un sueño de todos nosotros. Y segundo, lo que más me impacta es la calidad con que están hechas todas estas cosas. Cómo cada detalle ha sido cuidado, cómo esto, al ser gratuito para toda la población, tiene un nivel, un estándar que se ve en ferias donde es muy caro o es muy poco accesible entrar. Así que realmente es un sueño hecho realidad. Jamás nos imaginamos que Tecnópolis iba a significar, primero iba a tener el éxito que tuvo. Y esto habla de que, o a mí me gusta pensar, que en el imaginario argentino, un poco en la memoria colectiva, ya estaba presente el tema de la ciencia y la tecnología. Es impresionante. La palabra que mejor describiría a mí es alucinante. Yo cuando hoy di una charla acá en set, pero di otra en el galpón joven de las utopías, muy bien armada porque era al paso. La gente pasaba y miraba y me preguntaba cosas, y por ahí se iba, por ahí se quedaba. Pero era como una reverberación de gente. Después bajé por la calle principal y veía todo negro de gente, una marea humana, y me emocioné porque digo, wow, esta gente viene a ver ciencia, viene a apoderarse de la ciencia y la tecnología. Thank you.
Thank you.